Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos los exiliados del mundo. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos y bienvenidísimas a mi canal Reyes y Reinas Orientales de las Marchas Gatunas. Reyes y Reinas de las Marchas Orientales Gatunas del Stormfall. Como ya saben, mi nombre es DDR Morrissey y bueno, este es otro episodio, otro capítulo, otra emisión de Stormfall. Para, bueno, mostrarles que acabo de terminar la armadura, ¿cómo se llama? La armadura de caballero. Tal cual, para esto quería llegar totalmente al nivel 72 para ver esta armadura y ver también las botas. Creo que ya totalmente hasta el momento, hasta el día de hoy, o bueno, dependiendo, hasta una nueva actualización y hasta ver las nuevas armaduras, la velocidad máxima en el juego que tú puedes obtener es de 12. Ya no hay más, o sea, solo puedes correr 12. Para los que tienen duda qué es el o dónde puedes ver cuánto es lo que puedes correr, ahí encontrarás una flechita que va como hacia la derecha. Está el escudo que dice 23, luego la flechita que dice 12 y luego como una cadenita que dice 265. Para los que no lo saben, y ya como dato curioso, porque de hecho nunca he mencionado como tutorial de armaduras, por así decirlo, pues el escudito indica la defensa, la derecha o el símbolo de la flechita hacia la derecha indica la velocidad y la cadenita indica la durabilidad. Vamos a dar el tutorial de las armaduras de un momento para que ya quede. Si una armadura tiene 23 y digamos que un quebrantahuesos te hace, sin armadura te hace, digamos que, es que no sé cuánto haga más o menos el quebrantahuesos, como 30... más o menos, un aproximado, un aprox, se le resta 23 de defensa y el daño que te va a hacer el quebrantahuesos va a ser, obviamente, 30 menos 23 es a 7. Es un ejemplo nada más porque realmente no sé cuánto daño haga el quebrantahuesos. Y es más o menos similar al daño que le haces a una pared. Bueno, más o menos la defensa de una pared al daño con lo que le harías tú, que ya expliqué en los videos de Fortaleza del Cacique. Luego, la velocidad solo hay, creo que múltiplos de 2, desde 6, 8, 10 y 12. Creo que así es la velocidad aquí en el juego, desde 6. Y bueno, la cadenita de durabilidad, cada golpe, obviamente, que te haga un enemigo, pues te va a ir bajando esta durabilidad de la armadura. Digamos que el 7 que me va a hacer el quebrantahuesos, digamos del golpe de 30 de daño que hace un quebrantahuesos, y yo tengo 23 de defensa, obviamente es un estimado de 7, pues me va a quitar esos 7, son de la vida de la armadura, que es la durabilidad. Entonces en este caso pues me quedaría en 258 más o menos, ¿no? Y bueno, eso fue el tutorial rápido de las armaduras. Aquí la tenemos. ¿Cómo diablos la hice? Ok, antes de entrar al lugar para presentarla o para probarla. Ah, por ahí veo lo de la velocidad de otras botas. Digamos que estas cintas, es que aquí no se ve cuánto corren las botas. O sea, si yo elijo aquí unas botas, no te dice cuánto corren. De hecho, por eso tenía mucho que me llamaba mucho la atención hacer dicha armadura. Eso también me hacía como que me despertó la curiosidad por hacerla. Entonces, bueno, ya con esto compruebo de que ya no hay más. Y bueno, si yo me quiero ir más abajo para ver otra armadura, pues sigue esta, la armadura encantada. Pero bueno, esa es imposible de hacer hasta el momento, ya que te pide las placas de acero maraniano, que obviamente pues ya saben que no están disponibles, o bueno, los materiales para hacerla o completarla no están disponibles. Regresando a la armadura esta de caballero, que totalmente pues sí es de caballero, porque en sí lo único que dice que es caballero pues son las botas, pues te pide una placa de, bueno, a excepción de la pechera o de la armadura, por así llamarlo, te pide dos placas de acero. Ahí tenemos placa de acero, ¿no? Cada una te pide, que no sea esa, pues te pide una placa de acero. Este te pide un cinturón, cuatro cueros, dos tela gruesa. El otro te pide dos cueros, un lino pesado. El otro te pide dos cueros, cuatro telas gruesas y dos remachitos. El otro te pide seis remaches, una tela gruesa, un cinturón. Y el otro, pues un cuero. Nada de esto es difícil de conseguir, a excepción como regularmente sería como el lino pesado, porque ese forzosamente lo tienes que hacer en el telar, creo. Si es en el telar o en...
O en el ¿cómo se llama el otro? Ah, sí, en el telar, dice ahí, se teje en el telar. A mí no me ha salido, o yo que me acuerde, nunca me ha salido en algún botín, según yo acordándome de las cosas, no me ha salido en ningún botín, me ha salido en el cofre de tareas diarias, en ese sí puedo admitirlo, me han salido 5, 10, X, entonces bueno, pues no tuve que hacer ninguno, ya pues tenía 3 por ahí, ya los utilicé, y bueno, pues obviamente el alma mater de la armadura sería hacer las placas de acero. Las placas de acero sí es un trabajito, porque te pide, por placa te pide 2 barras de acero, 3 antracitas, 2 barriles de agua y un 2 o un barril de agua y uno de aceite. Entonces bueno, pues es un trabajito, porque obviamente pues de antemano ya sabes que hacer los aceites, pues o es conseguirlos o con las hierbas frescas, te gastas bastante pino en tablón de pino en hacer los barriles, necesitas los clavos para los barriles, la tracita la tienes que ir a conseguir, irla a picar. Y bueno, pues que viene siendo todavía más alma mater que lo que es la placa de acero, pues es la barra de acero. Y la barra de acero, ¿cómo se hace? Con 2 barras de hierro. ¿Y cómo se hace una barra de hierro? Pues ya saben, con 3 piezas de hierro. Entonces es un rollo, un proceso un poquito largo para llegar a esto. Y luego todavía yo ya tengo una mesa que es la de artesano. Ya para subirla a nivel 9, que es ya para hacer los amuletos vacíos, te pide 12 placas de acero. Entonces pues es un trabajito, ¿no? Pero bueno, pues ya la estamos estrenando. Aparte de que no he tomado en cuenta que, o bueno, no se tiene que tomar en cuenta que también llegar a nivel 72, pues también es un rollo, ¿no? Es un relajito. Y bueno, ya para proseguir, yo no traigo nada de armas para obviamente presumirles, por así decirlo, la armadura, más que el amuleto de rayos en legendario. Así es, en legendario. ¿Cómo lo conseguí? Bueno, dice, un arma, cuidado, alto voltaje, tienes que equiparla para utilizarlo. O sea que es como súper acá de rayos y que la tostada, ¿no? Que avienta truenos. Tiene más durabilidad que el bastón elemental del mago o el del brujo, que yo es el que yo ocupo, es el del brujo, perdón. Pero tiene menos ataque, este tiene 108 y el bastón tiene 111. Creo, no me hagan mucho caso, no tengo muy bien, no recuerdo bien la información. Pero bueno, la distancia, habrá que checar la distancia al peligro. Tiene 78 daño a paredes, tiene muy buen daño a paredes esta cosa. 140 de sigilo y 1.1 de ataque. Tiene lo mismo que el bastón elemental en cuanto a tiempo de respuesta. 200 de ruido, es bastante ruidoso, al igual más o menos que el cañón. Entonces, ¿cómo lo conseguí? En las medallas de facción me preguntaba, ¿quién me preguntaba? Ah, sí, un suscriptor que se llama Nieve Rojo, un saludo para ti, Rey, que me preguntabas que en qué rango es el más alto que tengo ahorita para faccionario. Es el de arcanista, ya lo tengo en vidente. Y bueno, pues dice, ha llegado al rango más alto de esta facción. Llegas a este rango más alto, que es utilizando las medallas. Y bueno, pues al nivel 10 aquí, que dice acumulador de medallas, te dan esta fabulosa arma. Digo, ese es el primer motivo y el yo creo que un poco dinámico para conseguirlo. ¿Cómo llegué al acumulador de medallas y totalmente al progreso de vidente? Fue porque raideé, tal vez fue un hacker, tal vez no lo sé, pero tenía muchísimas medallas de facción, las utilicé. Estuve posteándola en redes sociales y me estuvieron comentando más o menos qué pasaba. Y bueno, pues llegaron claro a que era como un proceso de PvP y hasta ahí, ¿no? Entonces, pues aquí ya tengo la dichosa arma. Otro motivo para hacerla, o cómo puede ser otra que la puedes conseguir, pues eso hasta nivel 94, super pasado de lanza. Ahí está el famoso amuleto de rayos. Y bueno, pues se hace sin estrellas, obviamente, con una runa de la naturaleza, una placa de hierro, todo esto fácil de conseguir, una cuerda y un tablón de roble, que también es muy fácil de conseguir. Yo creo que la runa sería un poquito más difícil, porque la tienes que hacer, o bueno, te vas a alguno de los runarios que tienen los goblins, en Fortaleza del Cacique, o en Escondite de los Incursores, y pues te lo avientas, ¿no? Pues ahí está, sin estrella tiene 70, 60 daños a paredes, ataque furtivo 91,
Durabilidad de 80, no tiene nada de durabilidad, casi casi lo mismo que el bastón de brujo, sin este... No, menos que el bastón del brujo, sin hacerlo, sin estrella. Y bueno, tiene lo mismo de tiempo de ataque y la distancia de peligro, pues tiene 200, tiene demasiado, ¿eh? Creo que tiene la distancia más fuerte de todas. Creo que sí le gana el bastón elemental, pero bueno, llamémoslo y como yo siempre les he dicho en todos los videos, pongamos en consideración muchas cosas y el equilibrio que tiene que suceder para conseguir las armas. Digo, tienes que ser hacker, tienes que ser bugs, no lo sé, mods o lo que sea, para conseguirlo. Y bueno, las medallas, o sea, conseguir totalmente las medallas de facción fue suerte, así. Raidé a alguien y ¡pum! Las tenía, entonces pues, ni modo, así sucedió. Entonces, pues, así queda y... pues yo por eso no la incluí en el top, porque si no, sí lo hubiera incluido. Pero en sí, pues puede ser hasta una de las mejores armas que tiene el juego, ¿no? Pero bueno, pues en el caso de Sin Estrella, yo creo que... pues ya vemos, tiempo en hacerla, tiempo de conseguirla, pues es todo un rollo. O sea que, como que no. O sea, ya es muy, muy especial. Bueno, pues vamos a lo bueno del video. Vamos a probarla en el bosque maldito. Me voy a ir, obviamente, bosque maldito, Soto Sagrado, Soto Encantado, como se llame, y luego el Pantano Oscuro. Vamos a darle, y hice que el video durara. No fue mi intención totalmente. Pues vamos a darle. Pues es que es una cosita de nada, o sea, ¿qué es? O sea, es como una barrita o no sé de qué le ven forma. Tal cual es así un, como un bambú cortado a la mitad o a un cuarto, no sé. Parece como un bambú más bien. Ahora sí me voy a vengar de todas estas malditas arañas. Y ya no tiene caso ni que las elimine, porque pues también ya tengo el de faccionario custodio, desafiador de enemigos de custodio, nada me falta el de arcanista. Órale, maldita rana, le falló varios, demasiada durabilidad esta cosa, es una chulada de arma. No puedo decir que no, está súper, súper pasadísima. Ni me quiero imaginar el rollo para repararla. Aquí sí hay que tener cuidado porque como la arma, el arma, perdón, tiene ruido, tiene bastante ruido, pues los no muertos te pueden encontrar rápido. Pero se supone que el tiempo de respuesta que tiene me tiene que ayudar a responder, como bien lo dice, a responder rápido con un ataque contra los, contra el no muerto que esté en cuestión. ¡Como eso! ¡Como eso! ¡Como eso! ¡Como eso! ¡Adiós! ¡Ay, sí! ¡No me dio! ¡No me hizo nada! Pero bueno, tuve que correr tantito. Elección de las botas, mis queridos exiliados. Y elección de arma, elección de arma, totalmente, si quieres jugar así, pues está bueno. Digo, yo me acostumbré mucho a que me den, me hagan un daño mínimo, a menos de que el maldito juego se me lague, que me ha pasado un buen de veces. Y bueno, en el tiempo en el que estuve haciendo todas las locaciones sin daño, pues sí me llegó a pasar muchísimas veces. Y me arruinó videos, tuve que utilizar martillos. Y hasta... no, zafiro nunca he utilizado para reparar algún arma, pero... eso es como un ejemplo que les puedo dar de las cosas, ¿no? Es un proceso a la hora de... ahí viene el gordito. Ahí viene el quebrantabrón breakers. El comer ramas. ¡Oh! Se quedó parado mucho tiempo, mi querido amigo. A ver, vamos a ver si le doy desde aquí. Va a ser todo un rollo hacerlo así. ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! Ya se cayó el gordín. Pues nada más traía esas cosas. Y sí tengo que sacar los cofres, porque no tengo nada de agua. Se me olvidó traerme, dije... o sea, sí lo voy a hacer a lo loco, pero pues necesito algo de agua, ¿no? Necesito darle, darle líquidos a este amigo, porque si no se va a desvielar como los coches. Bueno, le va a faltar agua. Se va a descomponer, mi querido amigo, el exiliado. Pues ahí tenemos unas cajitas. Esta sí la había visto de este mapa de Bosque Maldito. La verdad no me acuerdo, Vamos a ver qué me sale. A ver que me salga algo de agua. Pues sí, hidromiel es agua. Bueno, es cuestión líquida. Recuerden que cada ataque que tú hagas te va a consumir una gota de agua de la gotita que tienes arriba de la salud.
solo en locaciones como lo es la mazmorra encantada, que es donde están los golems de fuego o los golems de lava, tal cual es como el de la montaña de fuego o un pergamino de la ballesta. Ah, no, pero es el de una estrella, ya me estaba emocionando por el de dos. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que recuerden que solo en locaciones así, que nada más es pantano oscuro y esa, que la zona tiene un efecto para el personaje, o bueno, para el exiliado. En este caso, pues lo que hace la montaña de fuego, la mazmorra encantada, es quitarte 3 o 2 de agua a la hora de que tú haces un ataque. Oh, qué buena cajita, Digo, por estas cosas, yo sí las ocupo. Y bueno, pues así ese show. ¿Qué? No sé qué estaba haciendo. Ah, sí, me estaba cuidando de los enemigos. Hay que concentrarse si se quiere hacer sin daño. A ver hasta dónde llego. Digo, al final de cuentas es presumir la armadura, el arma también. Digo, para mostrársela. Totalmente presumir, porque no es otra cosa. Entonces, así como mostrarla en video. Y habrá algunos exiliados que digan: oye, pero... pues si yo traes un arma muy fuerte, ¿por qué sigues haciendo los videos con sigilo? ¿Te tardas más? Digo, realmente yo ya estoy acostumbrado a atacar y a ponerme en sigilo. Número uno. Número dos, aunque tú uses o no uses el sigilo para atacar, gastas menos el arma y das un ataque más dañino, o sea, más letal. Entonces yo por eso me acostumbré a jugar en sigilo. Número uno, porque me ahorro ataques del arma, o bueno, durabilidad de las armas. Y número dos, porque evito que me hagan tanto daño. Y eso, evitar que te hagan daño a los enemigos, es evitar que le hagan daño a tu armadura. ¡Ay! Ahí venía ese men. Espérate, chavito, espérense. A ver, acá debe de haber otro. Y es que aquí el problema es que los no muertos andan como en parejas, o los pusieron como uno sobre otro, o uno tras otro, así digamos que... pues sí, o sea, los pusieron como en parejas, no sé por qué. Ahí, ese es otro no muerto, estoy seguro, ese que anda por ahí. Ah, sí, está ahí. Lo está cubriendo la piedra, por eso no le puedo dar el ataque. Y aquí a correr, porque ahí viene su amiguito. ¡Ah! ¡Ay, te adoro, amuleto de rayos! Pero no, eres más favorito que mi bastón elemental. Yo a los bastones les tengo muchísima estima, pero demasiada, Y no es porque vayan a pensar otra cosa, ¿no? Sino que realmente los bastones, en cuanto a mago o brujo, son una cosa fenomenal, De hecho, de lo mejor que tienen, yo creo que este survival, así el juego en sí, están padres. Estamos hablando de la animación, de conflictos de ataque, de distancias. Pues ahí tenemos el otro cofrecito. Digo, pues aprovechando que andamos en el bosque maldito, ya pueden ver más o menos qué sale. Igual yo agarro cosas como que más utilizo, porque al final de cuentas te haces como de cierta basura en tu refugio, que está bien, o sea, está bien que tengas muchísimas cosas, ¿no? Pero pues al final de cuentas no tienes ni luego ni dónde ponerlas. Yo hay veces que ya no sé ni dónde poner tanta cosa, porque ni las ocupo y pues ahí se quedan. Como por ejemplo tengo... y si que me quieren raidear, inténtenlo, lo pueden hacer. Si me encuentran, malditos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo como 8 cofres llenos de pura comida. Entonces así, pues, súmenle que... ¿para qué tengo tanta comida, no? O sea, ya guardé de casi desde que empecé a jugar, ¿no? Me he hecho eso del de los pantalones. ¿Y acá qué tengo? Ya no vi. Ah, esto. Y ya tengo el del pase gratis, que ni lo activé. Siempre se me olvida. Pero entonces, pues sí, o sea, te vas haciendo de un refri bien pesado, que al final ni lo terminas ni ocupando. Sí, un refri es que me da risa pensar así, tanta comida desperdiciada. Se supone que el juego te dice: no, pues es que el chiste del juego es como sobrevivir, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no tienes comida, ¿no? Al final tienes un porrazo de comida y hasta la andas desechando, desdeñando. Entonces, pues está bueno, ¿no? Ahí, mira, le voy a dar desde ahí, a ver si no viene otro corriendo como loco.
Este es el mapa que yo les decía en el video pasado, o no sé en qué video dije, que está bien metidito la cueva. O sea, tienes que pasar por todo esto para entrar a la cueva del Soto Sagrado. Y o sea, si lo quieres hacer como así de la nada, pues no puedes. Tienes que cruzar todo esto, eliminar a todos estos chavitos, eliminar al quebrantahuesos porque todavía falta uno. Si tienes dudas de cuántos quebrantahuesos son en la superficie de Bosque Maldito, pues son dos. Lo que pasa es que sí hay demasiados no muertos. De hecho, aquí ya va a salir corriendo otro. Sí, aquí ya están todos así aglomerados, juntos uno por otro. Y qué difícil es hablar y poner atención, ¿eh? Pero bueno, pues, si no sales sin daño, pues ni modo, ya lo intenté otra vez. Si no, pues ya saben que está el video ahí, ahí ya lo hice sin daño. Y sin menos recursos que estas cosas, Totalmente con el bastón del brujo, el bastón del mago y mi armadurita, ni recuerdo qué armadura traía. Así se los digo. Luego soy de que, se lo pongo como por moda. O sea, si por mí fuera, o sea, el casco se le ve bien, ¿no? Ponemos el ejemplo, ¿no? Se le ve el casco, pero si se lo quito, pues ya tiene más mi estilo punk, ¿no? Pero a mí no me gusta, o sea, ¿cómo se va a ver un punk con armadura de caballero? Pues no, hay armaduras que se pueden como mostrar mejor, como en cuestiones de moda, con todo y el tatuaje, como lo es el pantalón de incursor, con sin tatuaje, bueno, con el tatuaje acá medio punk, con los lentes, así como me gusta. Así como tal lo dice que esa es una armadura más fashion, pues tiene toda la razón, lo es. Es una maldita armadura fashion esa. Así totalmente se le ve bien. Le pusieron hasta sus gafas. Y ya de por eso como que hace que no me dé duda de por qué les gustó al equipo de arte y diseño del juego. Porque pues se está ocupando como al 100 lo que su idea. O sea, la idea fue que la armadura de incursor, o no sé cómo se llama esa armadura, está buena. Pues que dice, o sea, que es como de moda. O sea, al final de cuentas dice, son prendas de moda. Ok. Entonces, pues sí se le ve como. Se le ve como media. Media fashion, coquetona. Coquetona. Y pues está chido, ¿no? Está padre. Ahí tenemos algo de pino más carbón. Ya eliminé a todos los enemigos del bosque maldito parte superficie, de aclarar. Sin ningún daño, no he recibido ningún daño. ¡Oh! Una nota de facción. Ya tengo una más. Me llevo eso. Recuerden que las notas de facción no te sale la misma, Nunca te va a salir la misma. Y una vez que completes todas, pues ahí te vas a quedar y ya no te van a salir notas de facción. Entonces está también súper bien, porque te hace como juntarlas como de manera inteligente, de manera correcta. Ya no te estás, imagínate cómo te matarías buscando tanta nota de facción, sea de una son, creo que 70 y tantas. No sería todo un relajo. Ni siquiera me quiero poner a pensar en el rollo que sería encontrar todas las notas de facción, aunque te salieran repetidas, así como si fueran los pergaminos así repetidos. Por ejemplo, pues estos ya los tengo. Imagínense en versión notas de facción. No me quiero ni imaginar el rollo, De verdad, en serio, sería una cosa horrible. Horripilante. Horrible y tremenda. Entonces, bueno, están de testigos que hasta, bueno, los que llevan viendo el video por el momento correcto, o sea, de manera de manera seguida, de manera continua, que no me he curado, todo va sin daño. De hecho, nunca había dicho eso. Es un super cilindro aquí en el bosque maldito. ¡Ah! Ya me tenía que salir algo bueno. Eso es todo. Me echo una vez. Miren, para que vean, no me estoy curando. Me echo el agüita. Una uña fresquecina. Me llevo el hilo, el tronco de roble. De hecho, acá dejé la hidromiel por acá. No sé por qué la aventé por allá. Acá tenemos otro barrilito. Un barrilito. Y vamos a ver qué sacamos del super barrilín. Tenemos algo de pergamino.
Este, sopa de nabo más agua, solo hay uno de agua. En caso de que me dé más sed o hambre, que no creo que le dé hambre porque no voy a romper nada. Este, nada de piedras. Ya nada más queda ese cofrecito y bueno, me voy con lo bueno que fue el cilindro. Esa cosa también, o sea, es difícil de conseguirla. Y después te la piden para hacer, creo que la barra de oro o algo así. Entonces es todo un rollo, aparte que otras mesas también te la piden. Estas malditas cosas. Pero bueno, tuve algo de suerte, muy buena suerte. Pues vámonos a la siguiente parte, que es el super soto ancestral donde están los golems. Aquí sí hay que tener otro tipo de precaución, porque hay, más bien aquí hay que tener distancia. ¿Por qué? Porque los golems tienden a atacar desde lejos. ¡Oh! Se llevó un golem de uno. Creo que el bastón elemental también hace lo mismo. Esto sí es bueno, estos amigos sí son buenos de revisarlos, porque luego contienen núcleos de la naturaleza. O bueno, en su caso de los de fuego, pues contienen el núcleo de fuego. Polvos mágicos, las piedras, tienen las medallas de facción. Que ahí vean, utilizo una y no pasa nada. tiene lo mismo, o sea, al final de cuentas es el mismo concepto de daño que tiene el bastón elemental. Y no es por defenderlo, no es por defender a mi queridísima hermosa arma. Pero pues al final se lleva de dos a los orcos de lava y a los golems normales, perdón, al de tres escudos se lo lleva de dos y al de un escudo pues de uno, ¿no? Ahí hay uno, está bien escondidito. Ahí me lo llevo. Voy a pasar por acá porque siento que luego, a la hora de que tú das la vuelta en las curvas de los mapas, luego no encuentra a los enemigos y te es más difícil eliminarlos. Pero bueno, pues para que vean que me llevé a todos y no estoy haciendo como trampa. Vamos, ahí le doy a uno. Me paso para acá. Aquí en esta esquinita debe de aparecer. A eso me refería, como se queda como en la curvita, luego ya no te aparece. Y aquí sí quiero tomar mi distancia. Porque para variar, estos amiguitos son muy, muy especiales. Digo, ya si te les acercas hasta una mínima distancia, aunque se te lague el juego, te atacan, ¿eh? Y ya, bueno, ya perdiste tu reto, tu challenge de hacerlo sin daño. De hacerlo sin no damage. Y hay una parte donde, de hecho, hay dos juntos, así uno tras otro. Ahí sí tienes que guardar demasiado la distancia. No sé si sea por esta parte. Y aparte, ¿por qué cuando ya no quiero las medallas de facción me salen? Ahora necesito las de ensombrado. esta arca es la que me refería del día de ayer, que estaba diciendo que es buena conseguirla, es bueno obtenerla. Porque aquí es donde te puede salir meteorito, maraniano, oro, los cilindros, trozos de acero, carga explosiva, esencia infernal. Ah, esto me refería, pues me salió una barra de oro, ¿no? ¡Qué buen cofrecito! Ahí está, para que vean que no os digo mentiras, ¿no? Entonces, pues ahí nos la llevamos con eso. Vamos a seguirnos moviendo. Ay, hasta que haga un video sin cortes. Bueno, es que quería... No sé si les gusta más que haga videos largos y que me la pase hablando como loco, o que me vaya a lo directo, así, al chilazo, como decimos los mexicanos, así, rápido, rápido, al directo, a lo que vienes. A lo que vienes. Si vas a hacer un video de hablando de esto, pues hazlo rápido, hazlo ya, es lo que queremos ver. No tu tonto gameplay. Pura locura, y luego se siente bien fue estar hablando solo. Pero bueno, así es esto de la narración. Y bueno, ya que estoy hablando cosas aleatorias y con mucho sentido, ¿qué les gusta más? ¿Que yo narre las historias de Locuendo o que deje Locuendo? Si quieren dejarme de escuchar sin Locuendo, por favor denme un pónganme ahí en un comentario de: oye, Morrissey, la neta me gusta más tu voz,
que la de Loquendo o la de Locuendo, no sé cómo se pronuncia exactamente. Y pues va para bajarle dos rayitas a Locuendo, ¿no? Dejarlo así. Porque sí, hola, empieza así como, hola, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos los exiliados del mundo. Está bastante bueno, ¿no? A mí me gustaba mucho eso de Locuendo. Aquí voy a echar estas agüitas de una vez. La carne asada me la llevo de una vez por todas. Todavía faltan algunos, unos enemiguitos. De hecho, ya de ayer que estuve haciendo esta locación, ya hasta me aprendí cómo hacerla, porque de hecho hay dos mapas de este del Soto Sagrado. Entonces pues te los tienes que aprender, ¿no? Ahí vamos a hablarle a ese. Ah, ese es el que me refería. Que aquí salen dos, hay uno juntito. Y aquí doblan, hacen una curvita. Y en la curvita luego te agarran y ya no te dejan, te pegan y bueno, ya perdiste tu oportunidad de hacerlo sin daño. Ya, qué bueno que desde aquí le da. Por la distancia al peligro, que es bastante buena. Súper perfecta, diría yo. Está bastante chula. Ahí está, ya me lo llevé. Y ya he acabado con todos los golems del Soto Sagrado. Ya no hay ninguno. Ya pasé por toda la zona. Ya le di toda la vuelta a la zona. Entonces no hay tema de que sí o que no. Entonces, pues ya si queda sin daño, pues presumo la armadura, la de los rayos. Presumo los rayos, presumo si el sin daño otra vez. Ya sería como mi segundo video sin daño de esta cosa. Creo que estoy cantando victoria muy rápido. Nada más que voy a ver si sí, en efecto ya me llevé a todos los golems. Si no, aquí yo hubiera aparecido en el GPS. Y si no te aparece en el GPS, para eso también sirve la distancia al peligro. Luego te empieza a arrojar el mensaje de atacar. O sea, te aparece, digamos, golem de lava. Ya estás, ya te aparece su salud ahí en la pantalla. Ya, pues, ya si tú quieres, pues lo atacas, ¿no? Pues vámonos ahora sí al pantano. Que aquí es donde se pone bueno. Como diría Luisito Comunica, y viene lo chido. Vamos a ver qué tal se pone. Credero de mosquitos, ¿no traer algo para quitarme esa cochinada? No me quiero gastar. Qué desperdicio gastar un tiro de esta cosa para quitarte un credero de mosquitos, ¿no? Sí me lo tengo que quitar porque si te llegan a pegar, te aumentan la maldición como no tienen ni idea. Aquí, ahora sí. Me voy a poner aquí en la cuevita y les voy a enseñar cómo hago yo cuando venía, porque ya no vengo recurrente al pantano oscuro, antes porque necesitaba algo de olmo y bueno, las partes del caballo que me faltaban, que nada más en ese tiempo pues fue una rienda. Ahora sí, les voy a enseñar cómo lo hago yo. Me voy por esta como orillita y aquí van a empezar a salir unos caminantes. Ahí te llevas a los caminantes primero. No lo elimino. Le dejó un algo de vida. Ok. Ni modo, pues lo elimino así. Luego, aquí hay que tener. En esta partecita se alcanza a ver que hay otra rutita. Tengan cuidado porque luego sale un quebrantahuesos como loco de ahí. Ahora sí, ahí está el quebrantahuesos, ¿no? Me lo voy a llevar. Ahí les va. Uno. A correr. Ahí ya no alcanzo a despistarlo. Sí. O sea, sí alcanzo a despistarlo, pero hay que regresarlo a su lugar. ¿Por qué? Porque aquí no hay mucho lugar donde correr. Entonces, si yo corría hacia el otro lado, el que me iba a regresar el ataque, pues iba a ser el señor de los no muertos. ¿Y para qué quiero a ese men ahorita encima si lo que quiero es tener algo de distancia de ataque, ¿no? Ahora sí, vamos por el segundo ataque que le voy a dar al quebrantahuesos. Bueno, al quebrantahuesos oscuro. Que este ya es el oscuro. Nada más que ¿por qué me aventó otro caminante? ¡Oh! Hay que tener cuidado porque puede salir el quebrantahuesos. Ok. Ahí viene. De hecho, sí me vio. Sí escuchó el ruido. Sí escuchó el relajo. Sí escuchó la fiesta del arma. El truenote que se avienta esta cosa. Porque sí está bien pasada.
Ahí está, ya quedó el primer quebrantahuesos, creo que son 6, ¿eh? Ahí vemos lo que nos da esta onda. Estuvo bien que me la diera. Sí la voy a ocupar. ¿Por qué? Porque con esta voy a ahorrarme los ataques y me va a quitar el criadero de mosquitos y me voy a quitar a los caminantes. Digo, al final de cuentas va a quedar una baba, ¿no? Una, cosa de nada, pero no importa, con tal de que se pueda utilizar, eso es más que suficiente para mí. Por ejemplo, ahí tengo el criadero de mosquitos, pero quiero ver si antes no hay otro enemigo por ahí, porque aquí ya empiezan a ver no muertos. Creo que ya no. Y bueno, otra cosa buena de la onda es que no hace tanto ruido. Son unos cuantos piedrazos y ya quedó. Vámonos por acá. Y aquí en esta hilerita tiene que salir otro caminante por aquí. De hecho, por aquí tiene que andar. Ahí está. Y lo eliminamos. Adiós. Pero bueno, eso ya fue como algo extra. Porque pues utilicé la onda, ¿no? Aquí también hay que tener algo de cuidado. Porque creo que aquí es donde está el otro de los los señores no muertos. Que está custodiando la piedra de una de las piedras de altar. Que vieron el día de ayer que hice de otro modo, ¿no? Pero bueno, ese modo lo hice por la razón en la que yo ahora sí iba directamente a las piedras de altar. O sea, yo no quería estar eliminando caminantes y que no muertos y esas cosas. Bueno, no muertos sí eliminé, pero más que nada ahorrarme el ataque de los... A ver, es que no me acuerdo si aquí es donde sale otro quebrantahuesos, pero creo que sí, creo que ya me persiguió. Entonces, pues por eso hice de ese modo el pantano oscuro ayer así, no por otro motivo. Igual para ahorrarme algunos tiros del bastón de elemental, que al final sí funcionó. Lo bueno es que en esta parte los no muertos no te persiguen tan rápido, porque sí están muy separados, o sea, en el mapa, digo, al final de cuentas nada más hay un mapa de pantano oscuro. Pero los pusieron muy separados, uno lo pusieron del otro lado de donde está el otro. No sé si me dé a entender. A uno lo pusieron a metros de donde está otro, por así decirlo, ¿no? Kilómetros, millas, de como le quieran decir. Y me da un buen de risa cómo se avientan su risita. Como duendecillos, ¿no? Como la que yo me aviento cuando me río. Aquí por aquí hay otro... Bueno, aparte del no muerto, hay otro criadero de mosquitos. Que en sí no es nada más que un panal. No sé por qué la traducción dice criadero. Si tal cual es un panal, o sea, burdamente es un panal. Aquí ya llegamos con el primer señor de los no muertos. Así se elimina. Aquí hay unas piedras. Te pones ahí por las piedritas. Ah, de hecho ahí se ve. Aquí está la piedra, ¿no? Aquí, para recogerla. Por aquí, un poquito adelante, te va a aparecer. Aunque traigas el bastón del brujo, yo recomiendo que para eliminar a este querido y enemiguito, yo te recomiendo que si lo quieres hacer sin daño, lo elimines. Aquí ya me desapareció porque se movió. Lo elimines con el bastón del mago porque te da tiempo de respuesta y te deja, o sea, del sigilo te deja como levantarte rápido. Eso también es importante que tengas claro de un arma. Lo atacamos y nos echamos a correr, o sea, no hay más. Estas botas son de lo mejorcito. Ya quiero ver cuando saquen más velocidad del juego. Si es que se les ocurre a los desarrolladores hacerlo, que estaría súper bien. De hecho, luego como que se queda pasmado. Eso todavía me molesta, pero eso ya es cuestión del juego. Si trajera el otro bastón, también pasaría lo mismo. ¿O tendrá menos? Y aquí sí hay que distanciarse demasiado de este enemigo, porque este tiene más rango, todavía tiene más rango que una araña, tiene más rango que un golem de elemental, entonces hay que tener cuidado con él. O sea, ahí está, ya quedó el primero. Y bueno, pues me dio un núcleo de fuego, lo que es bastante chulo. Estos amigos se han estado rifando con los... Se han estado poniendo buenos con el drop que sueltan, o sea, los objetos que sueltan, porque te dan los chilitos esos, semilla de fuego, te dan los núcleos, te dan polvo mágico, te dan las medallas de facción, te dan las piedras de altar, están bien buenos para eliminarlos, ¿no? Y bueno, ya que eliminamos a este señor de los no muertos, nos vamos por el segundo. ¿Cómo elimino al segundo? Hay que irse por acá. Ah, no.
El que sigue es el de acá. Perdón, se me olvidó. De hecho, está por acá. Hay que eliminarlo por este lado. Si es por aquí, así es por acá. Te pones en una orillita de aquí. Aquí, en esta orillita pequeñita. Aquí, 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 por acá. Aquí te va a aparecer, creo que es aquí. Sí, ahí está el señor. Señor de los no muertos. Nos movemos tantitito, ahí. Hay que ponerse en una distancia donde te puedas pensar que vas a correr rápido. Ahí le damos. Y luego aparte duran, a pesar de que traigo un arma demasiado fuerte, porque eso es lo que es, te duran, siguen durando demasiado. No creo que si trajera el fusil, no creo que haría mucha diferencia, Demonios, aquí sí me encarcelaron. Creo que se me olvidó eliminar a los quebrantahuesos. Sí, creo que se me olvidó. Y ya me encerró el señor de los no muertos. Voy a ver cuánta distancia me queda, porque aquí están los quebrantahuesos, los otros. Ay, no puede ser. Ay, para disuadirlo va a estar en japonés. Ay, no. Oh, no, 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 no. Como diría Buzz Lightyear. Creo que ya la acabo de cometer el peor error de mi vida. A ver, vamos a ver si. No, es muy poca distancia la que tengo para seguir corriendo. Tenía que haber corrido hacia el otro lado, es que ya no me acuerdo. Pero bueno, todo queda en un video, ya lo tengo sin daño. Pero bueno, vamos a ver si sale. Una, dos, tres. Ya no tengo de otra. Estoy frito. Uy. Igual y si queda ahí, igual si queda. ¡Ay, espérate ahí! Ahí está, sí se quedó ahí. ¡Oh, sí funcionó! ¡Funcionó, mis queridos reyes y reinas! Ahí tenemos los chilitos, a los que les digo chilitos, porque aquí en México pues parecen chiles. ¡Oh, como que sí! Se duplicó. ¡Lagueos del juego! ¿Sí lo tomó? ¡Ah, sí! ¿Quién sabe qué pasó? Ustedes vieron que se duplicó, yo no hice nada, Ni siquiera he cortado el video. Ahora sí, vámonos por el tercero de los señores no muertos. Y ya lo único que queda, o lo único que van a quedar, van a ser unos cuantos. Quedarían como tres no muertos y dos o tres quebrantahuesos. Porque creo que faltan todos los quebrantahuesos. Sí, como tres. Que apenas llevo uno o dos, no me acuerdo cuántos. Creo que uno. Entonces vamos por el señor de los no muertos, que está por acá. Ese también hay que darle. Aquí hay igual una orillita, así como una esquinitita. Aquí le damos. De hecho, nunca había escuchado cómo están ahí como haciéndole como perro. Como así como como gruñendo. Están como gruñendo más bien estos amigos. Que aún así, a pesar de que sé que no me va a hacer tanto daño, me dan miedo, Me dan miedo los malditos. Sí que están malditas estas cosas. Como diría Juanjo RC. Malditos trapos de fuego. No, me hizo reír un buen con esa, la de trapo de fuego. Pero, ¿qué les digo? Así está bueno el diseño. Si lo quieren ver, el diseño bien, así como sin pixelaje y digamos como fan art. Como la imagen así de lo que es, lo pueden visitar en la wikia, en la fandom del juego. Ahí le dan Wikia Fandom Stormfall y ahí vienen un buen de cosas muy chidas, muy buenas. Otra medalla, otro chilito. Me llevo el núcleo. Ahorita vemos el otro, qué fue lo que pasó con su semilla de fuego, que se duplicó. No sé por qué se duplicaría, aunque hubiera traído dos piezas. Pues te pone ahí el juego que acabas de arrastrar dos piezas a tu inventario, ¿no? Entonces no sé por qué sucedió eso. 44 minutos hablando como loco. Vámonos por los dos quebrantahuesos que hay aquí. Aquí sí hay dos. Ay, no empieces. Primero los quebrantahuesos y luego el mosquitero. Ahí está uno. ¡Ay, maldito! Es que ese men sí corre un buen. Ese corre más que el señor, el de los no muertos. Pero este sí tiene que pasar cierta distancia para que te pegue. Adiós, gordito. Ahí quedaste.
vamos por el otro. Ya serían 3 o 4, no sé cuántos. Ah, 3 apenas, voy por el cuarto. Vamos a darle. ¡Ay, no me vas a pegar! Ahora sí ya me quedé con la idea de hacerlo sin daño. Yo nada más quería enseñar la armadura. Yo ya tengo la ansiedad de pasarlo sin daño. ¿Por qué me hacen esto? Ya la armadura nunca se probó. ¡Adiós! ¡Oh, 146 de daño crítico! ¡No te pases! ¡Demonios, men! ¿Qué maldita arma es esta? ¿Qué diablos es esto? Aquí es donde está el otro de los quebrantahuesos. Creo que está por acá. Ay, me da miedo el maldito. Ya nada más queda el otro uno de los quebrantahuesos que están como escondiditos por aquí. Y los no muertos. Ya nada más quedarían ellos. Y ya, acabamos el video. ¡Ah! Ahí está el otro. Ya te vi, rey. Ya te vi, papá. Vamos a darte grasa con un trueno. ¡Pum! Oh, se ve bien bueno el trueno que suelta. Pero casi todas las armas o avientan truenos o avientan hielo, ¿no? Faltaría una como que aventara fuego acá, como viento, no sé. Tierra, ¿no? Ya los elementos acá tipo Chidori. Algo así, ¿no? Algo bien elemental. Ahora sí, creo que ya nada más quedan los no muertos, que creo están por acá, porque una vez me faltaron, se me olvidaron y ya estaba farmeando el olmo y de repente, ¿qué? Salieron de la nada. Sí, son esos. De hecho, ya nada más quedan, creo que los criaderos de mosquitos. Oh, espero que ya no haya ninguno. No, ya nada más, ya creo que son cuatro quebrantahuesos. ¡Ay, no! ¡Ahí está el otro! ¡Ah! ¿De dónde salió? Así les digo que suele suceder eso. Espérate, déjame ver para dónde voy a correr, quebrantahuesos. Ah, ya vi. Voy a correr para arriba. Siempre que vayan a pelear con un quebrantahuesos o algún enemigo pesado, revisen para dónde van a correr. Porque luego se pueden perder o se pueden estancar, como trabar en algún lugar. Y ahí ya quedó todo su gran trabajo. Su gran trabajo de correr. ¡Ay! Ya casi nada más queda un ataque. ¡Adiós! ¡Quebrantahuesitos! Y falta uno. Dime que me falta un quebrantahuesos. Dime que me falta uno. Porque no me voy a apiadar de ustedes, señores. No, aquí ya no suelto tiros a lo loco, porque puede ser que salga si sueltas tiros así como los rayos así a lo loco, pues es más probable que te escuche el quebrantahuesos o otro enemigo, pero creo que ya no hay ninguno. Y lo malo en este caso del automático es que ya no me va a avisar si ya eliminé a todos. Ya es lo malo. Digo, una ventaja y una desventaja del automático. Pero bueno, antes tenías que eliminar a todos los enemigos para poder farmear. Entonces ya es un arma como de dos filos, una de dos. Pues creo que sí, ya son todos mis queridos exiliados. Ya no salió ninguno. No puedo hablarle a Sombra, o sea, a mi caballo, para ver el lugar así rápido. Pero creo que ya no hay quebrantahuesos. Creo que sí son como 5. Ya hasta perdí la cuenta de estar súper concentrado. Pues el video quedó sin daño. Otra vez, una vez más, el bosque maldito quedó sin daño. Bueno, ya eliminé las trampas, pues no cuentan tanto. Puedo traer equipado la de esta cosa de rayos y que me diga si sí quedó algún enemigo. Pero no, ya no quedó ninguno. Ya no hay nadie por ahí. Si quieren, abrimos los cofres en lo que me despido. Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video. No olviden compartirlo, darle like, suscribirse. Compártanlo con sus amigos para que puedan saber un poco más de Stonefall y de los beneficios que tiene jugarlo. Que no tienen... ¡Ah! Otro nota. ¡Qué buena suerte! Digo, bueno, otros dirían, ¿por qué no me salió un arma?
Pero bueno, yo ya no necesito armas, necesito las notas totalmente. Entonces, bueno, pues denle manita arriba, suscríbanse por favor. Si no les gustó el video, pues dale manita abajo y solo ponme por qué no te gustó, qué te gustaría que mejorara de mis videos, qué te gustaría ver, qué más te gustaría ver. Entonces, pues ahí ponle, activa la campanita de los deseos para que puedas ver cada vez que subo un video nuevo de Stormfall o de otros juegos. No lo sé aún. Comenta, la caja de comentarios es totalmente tuya, trataré de responder a la brevedad. Y y bueno, pues no sé, comenta lo que tú quieras y ya trataré de dilucidar la respuesta que te voy a dar. Vamos a echarle cosas a mi caballito a Sombra. Ya le puse Sombra, esto por lo de las historias de Locuendo. Entonces bueno, pues ahí está Sombra. Ahí si lo quieren saludar, pues acá anda, ¿no? Sombrita, salúdalos. No sé cómo le hagan los caballos. Entonces, tengo un grupo, un chat global del juego al que te puedes unir, está abajo en la descripción, con el mismo chat de los Reyes Gatos. Si te quieres unir a los Reyes Gatos, eres totalmente bienvenido. Por el momento solamente cuento con 27 espacios, o sea, si quieres entrar, pues faltarían unas 3 personas más. Puedes mandar tu solicitud. Recuerda que aquí está Juanjo RC, pues ya lo conoces a él. Si no lo conoces y ves y juegas a Stormfall, pues creo que no sabes de Survivals, ¿no? Pues ya sabes, él sube juegos de 2, Dawn of Zombies, Durango, está jugando uno de Steven Seagal, si lo recuerden por las películas de Nico. ¿Qué más? Albion, juega Albion, uno de Vikingos, pues ahí tiene varios juegos. Yo pues por el momento puro Storm, yo no tengo tiempo para darle a otros survivalitos. Saludo para todos los que formamos a los Reyes Gatos, gracias por su apoyo. Y bueno, pues ahí está el chat de los Reyes Gatos por si te quieres unir. También tengo un Discord oficial que por el momento no lo he trabajado. Está el Discord del juego, está la página de Facebook. Todo lo que tú quieras para que te puedas poner en contacto conmigo. Un saludo muy fuerte para mis queridos amigos. Que anden por ahí, que quieran ver el video, pues ya se la saben. Y bueno, pues me voy así con esta imagen de la super armadura, deseándoles a todos mis queridos reyes y reinas, exiliados, exiliadas de las marchas orientales, gatunas y por haber, del super reino del Stormfall, que tengan un excelente día en sus vidas a la hora de que veas este video. Si es de noche, descansa. Si es a la hora de la comida, pues échate una buena comida. Y si es a la hora del desayuno, pues desayuna bien, ¿no? Que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima, mis queridos chavitos y chavitas. ¡Hasta luego! ¡Y salió sin daño! ¡Woo!